al centro. La pelota que se va abriendo, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Neri! ¡Más bajo! ¡Gol! ¡Gol! Cabecea Tabárez, no se puede creer. Mirá. Parte desde atrás. Y viste quién era su marcador, ¿no? La marca que tenía él, pero en el otro lado. Allí la contra para Barracas, la maneja Bandiera, Sepúlveda, lo marca Morales. Que bien se frenó y enganchó de este lado esta Tapia. Primero Valenzuela, el Chiche. Acá viene Fernando, abrió para Iván. Va Tapia, Tapia, centro. Bandiera, ¡gol! Su grito de gol hablando, destacando lo que fue la jugada en sí. Ese festejo de Bandiera que daba cuenta de lo que el relator decía. Moviendo las manos de un lado al otro, es que la jugada fue... Tiene mucha tranquilidad esto para hacerlo argentino, si bien como marcaba Renato, Milito pidió que no lo hagan todas las jugadas. Bueno, y ahí está, ¡gol! Bandigra, ¡gol! Bandigra sobre esta salida hacia atrás de Di Cesare, del arquero Lancilota, y empata el partido. Bandigra para poner Barracas 1, Argentinos 1. A veces no es el sistema, sino el error humano. Lancilota hizo una de más. Viene el mudo, va Vázquez, va Barracas central, pelota que gana la espalda Tapia, mete el centro, Sepúlveda y Bandigra. Entraba ninguno de los dos, pero el rebote Máster que la tiene, la vuelve a meter, va Bandigra, enganchó, ¡Bandigra! ¡Gol! ¡Gol! 2-1. Esta es toda de San Lorenzo, porque o se sale, o se achica, o se repliega, pero a mitad de camino corres el riesgo de que pase esto. Y devuelve. Máster de pie a pie se la lleva y la termina regalando. El rebote Máster que se la lleva por Tosudo. Allá va Máster, la filtró en el área y acá se viene con todo. Bandigra. Empujó, guapeó y después Bandigra también con un roce, con una fricción en el camino, en la gambeta hacia adentro. Él marca el pase, ahí va hacia adentro y se la lleva y define muy bien antes de la salida. Fortísimo y bien dirigido Sepúlveda. Dominando la pelota, atención, se la robó Bandigra, lo tiene Bandigra, le dio Bandigra, gol. ¡Gol! Tuvo parte desde este envío. No veo falta aquí. Y tampoco acá. Se impone bien de arriba primero. En la disputa. Sepúlveda. Después entre los dos centrales. Dudan. La aguantó bien Mouche para Arce. Este es Máster. Máster, el centro, cabezazo. Bandigra. ¡Gol! Los de Barracas festejan. Yo quiero a mi Bandigra. Qué bien Gentili. Y qué buen cabezazo allí. Cierre de Román, que no está en el mejor momento del partido. Mouche y el centro para Sepúlveda. Bandigra, gol. ¡Gol! El partido para Román. Todo lo opuesto para Mouche, que no solamente hizo el gol, sino que después, en este desborde corto, termina asistiendo con el centro a Bandigra. No parece la mejor respuesta de Dedeki, a quien tanto habíamos elogiado. Por sobre el epílogo del juego, el centro llega, segundo palo y está, ¡gol! Línea, pierde, pero ahora 2-1. Tenemos partido. Un centro largo, muy largo, de Máster. Entran y salen y la mete Tapia, la peinaba, pasó el balón. ¡Gol! Bandigra. ¡Gol! Todos habilitados. Ahí la pelota pica, ningún jugador de Boca puede despejar. Y ya queda mucho mejor perfilado Bandigra para definir de primera. Al atención a correr Mouche. Y va Junior Arias de 9. Ganó bárbaro Mouche, lo liquida Barracas. Lo liquida Barracas. Mouche, 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 Bandigra, Junior Arias. Y Espínola le da. Es que es algo defectuoso. Ahí está Martínez. Buscando la pelota Cerrudo. Se lo comió bien y le ganó la posición Jonathan Blanco. Acá está Bandigra. El centro de Bandigra. ¡Gol! Pero con un mal control. En la recuperación Barracas sabe cómo utilizar la pelota. A mí la libertad con la que... Ah, pero momento, a ver la posición. Mira, para Bandigra. ¿Qué hará?
Viene Bandiera. A ver, enganchó. Va Bandiera. El centro. Mauche. Bueno. Llegó en la barrera. Dio Mauche. Bollo ahora. Levantando. Se queda Belmonte. Corte de Mater. Inténtalo Aiza. No hay falta de Bandiera. Arranca Negri contra de Barraca Central. La juega Valenzuela. Ataca Prospera. Y en la izquierda va solo Mauche para el gol. Lo tiene Pablo Mauche. Ahí está. Eso no es. Es gol. De cancha y el juez de línea. Lo marcan. Ahora yo creo que está habilitado. En primera instancia, por lo menos con este ángulo. Después veremos bien si alguna cámara nos ayuda. Cabeza de manera permanente. La maneja se vuelve a la derecha. Va a ir Valenzuela. Se libera. Bandiera está habilitado. Llega Neri para el segundo. Bandiera. Bonetti salva. Cabral complementa. Una complicación, pero si no... Ahí Sepúlveda dejó correr. Neri Bandiera para Sepúlveda. Buena devolución. Sepúlveda. ¡Gol! 1-0. Bueno, síganlo a Sepúlveda. Ahí están los dos juntos. El primero, la primera intervención de Sepúlveda es casi... Saracho, el pelotazo del arquero. Largo para Bandiera. De cabeza al medio para Sepúlveda. Devolvió otra vez para Bandiera. Espera Colmán en el área. Lo buscaron a él. Calderara para reanudar. Allí está Neri, la tira de taco, va Calderara, lindo para meterle su brazo ahí. Centro atrás, la dejaron pasar. En el reparto de entrada de la cantidad, pero fundamentalmente de los lugares ocupados. Claro, la reciprocidad, pero yo creo que cualquiera de los dos está en condiciones de darle 4 o 5 mil al otro. Va a ver esta, el centro de Sepúlveda, la dejó pasar, llegó Tapia, tapó al arquero, el toque adentro, la regalaron, cuidado con esto, la pinchó Sepúlveda, golazo. ¡Gol! Coma el catalán y allí estaba Sepúlveda, un compromiso para Ortegoza tanto alado. Señoras y señores, lo gana Barraca Central de Barraca Central, justamente para Clavi, buscando la subida de Sepúlveda, abre con Calderara, centro de Bandiera para Sepúlveda. Pista central con Campuzano, que es diferente, o reemplazarlo con Varela. Bueno, lo hace con Varela. Está habilitado Bandiera, pregunto, Bandiera va, Bandiera. Atacan tres, defienden tres, quedó mal parado Sarmiento. El balón para Bandiera, como 9 Sepúlveda, espera Sepúlveda, la tiene Bandiera, Bandiera, el cabezazo de Sepúlveda. Bandiera, el buen centro del segundo palo. Calderara la filtró para Bandiera, habilitado Bandiera, habilitado y el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol! Se da vuelta Mauche, le pica Bordón, la pelota viene primero para Clavi, Dylan Clavi, el centro, pasado, cabezazo, lo tuvo Bandiera. Para Bandiera, y ahora viene Bandiera, a ver, se enganchó a Bandiera, el centro, Mauche, en la dupla, de pie en todo este primer tiempo, ahí está Bandiera, que pasó bárbaro, al piso fue Brecht por su falta, está el contacto. No se entendieron, aquí es Taco Caño de Bandiera, sí, le termina pasando.